Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News. Y en el video del día de hoy vamos a hablar de Xbox Series X porque se acaba de filtrar todo el contenido de la caja. Así es, alguien logró hacerse con una Xbox Series X y subió un video mostrando todo lo que viene dentro de la caja. Además, se filtraron unas imágenes del embalaje de Series X y de cómo va a ser distribuida al mundo, que son interesantes. Y para complementar el video y que no me quede corto, es verdad, dos noticias, una sobre Watch Dogs Legions y una nueva encuesta realizada en Estados Unidos revela que Fortnite está perdiendo popularidad. Todo esto y, bueno, nada más, solo todo esto en el video del día de hoy. Pero antes de continuar con el video, como siempre, suscríbete, activa la campanita de notificaciones de este canal, así no te pierdes ninguno de estos videos. Dicho esto y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y empezamos hablando de Call of Duty Warzone, ya que desde su lanzamiento a principios de este año, Call of Duty Warzone no ha hecho más que crecer en popularidad y en números. Y esto se vio reflejado en una encuesta realizada recientemente por Yahoo, donde le preguntaron a 10.000 adolescentes y jóvenes estadounidenses cuál era el juego que más jugaban. El 62% respondió que el juego que más estaban jugando en la actualidad era Call of Duty Warzone, quedando así desplazado Fortnite del podio, ya que solo se hizo con el 37% de los encuestados. Pero esto no es todo, ya que en la encuesta también se preguntó cuál era el juego más esperado para este año y el 42% de los encuestados respondió que Call of Duty Cold War, haciéndole frente a Cyberpunk 2077. Muchos dicen que Fortnite está perdiendo popularidad. Pero en realidad no es tan así. Recordemos que esta misma encuesta realizada por Yahoo el año pasado entregó números del 39% para Fortnite y este año está entregando números del 37%. O sea que bajó un 2% de popularidad en los jóvenes en Estados Unidos. No es tanto. Lo que sí es mucho es Warzone, que al principio de año estaba en 32% de popularidad y ahora pasa al 60%. No significa que Fortnite se vaya a acabar, pero sí significa que Warzone es el nuevo favorito para los jóvenes estadounidenses. Si bien esta encuesta no fue realizada a nivel mundial, solamente fue realizada en Estados Unidos, es innegable que la popularidad de Warzone creció muchísimo. Y esa popularidad tan creciente llevó a que la gente se interese más en la franquicia y que el nuevo juego de Call of Duty Cold War a estrenarse con la salida de las consolas sea de lo más esperado para este año, combatiendo con títulos como Assassin's Creed Valhalla o Cyberpunk 2077. Así que enhorabuena para los accionistas de Activision. ¡Ey! ¡Qué buen momento para decir! ¿Sabes en qué invertí el dinero? Compré acciones de Activision a principios de año. Ubisoft anunció los planes para Watch Dogs Legions y el juego tendrá varias actualizaciones. La primera actualización será un modo online que llegará este 3 de diciembre e incluirá misiones colaborativas para jugar de hasta 3 jugadores. E incluirá también un curioso modo Deathmatch para combatir con arañas robot. Además, también se confirmó que llegará más contenido para el juego a lo largo de 2021. Es evidente que Ubisoft tiene grandes planes para el título y se lo está planteando en grande. Así es, al parecer Watch Dogs Legions está apuntado a ser un juego largo. Pero no largo simplemente en la duración del juego, sino largo en su vida útil. Ubisoft dio a conocer los planes, este 3 de diciembre llega el modo multijugador y a lo largo del 2021 va a haber DLCs, contenido descargable, va a haber muchísimas novedades. Aparentemente al juego le van a estar dando soporte para que perdure en el tiempo. Es muy fácil lo que tiene que hacer la gente de Ubisoft. Sí, mándale un mail al güey este que conocemos en Ubisoft. Al que estaciona los carros en la puerta de Ubisoft. A ese nada más podemos conocer. Es muy fácil lo que tiene que hacer la gente de Ubisoft. Tiene que hacer
lo mismo que hizo GTA con GTA Online. Si tú tienes un buen online para un juego, el juego vive muchísimo tiempo. Porque la gente se sigue interesando, los streamers streamean el juego, sigues jugando con tus amigos, tienes más vida útil en el juego enfrentándote a personas de verdad dentro del juego. Esperemos que este modo online que está planteando Watch Dogs Legions nos permita una experiencia bien completa para que el título realmente tenga ahí unos puntos extra. Y ahora vamos a pasar a la noticia principal del día de hoy y vamos a empezar hablando de estas imágenes que estamos viendo ahora mismo en pantalla, que corresponden a un depósito lleno de tarimas con series X ya embaladas y listas para despacharse. Las fotos fueron publicadas en el foro Reset Era y fueron retuiteadas por Daniel Amad. Al parecer, Microsoft ya tiene listo una considerable cantidad de consolas Series X ya embaladas y empaquetadas para enviarse a las tiendas y distribuidores. A un mes del lanzamiento oficial en tiendas de Xbox Series X y Series S, parece ser que está todo encaminado y más que listo para que esta fecha no se retrase. Ya está todo listo, ya están los pallets, las tarimas ya están embaladas, ya están listas para salir a las tiendas y distribuidores. Es una buena noticia, estamos a un mes del 10 de noviembre. Sí, a un mes, ¿no? ¿Estamos a un mes? O un poquito más. Un poquito menos, dos días menos que un mes, pero estamos a un mes de que salga Series X al mercado. Y que ya estén enviando las consolas a los distribuidores es sin lugar a dudas una buena noticia, por lo menos para que no haya tanto retraso. Sabemos que en algunos países del mundo va a haber retrasos, es lógico, sabemos que no va a estar desde el mismo día en todo el mundo porque es muy difícil, pero está buena la noticia de que ya se puso en movimiento el mecanismo de distribución. Seguimos esperando que anuncien la preventa en México. No sé qué están esperando, güey. Llámalos también, ya. Sí, sí. Llámalos también. Pero estas imágenes no son las únicas que están dando vuelta por internet en el día de hoy, porque también vio la luz este curioso video que estamos viendo en pantalla. Publicado por una cuenta de YouTube llamada Willy Crow, que tiene apenas unos 200 suscriptores al momento de grabar este video. En el video publicado por Willy Crow podemos ver a una persona que ya tiene la caja de Series X en sus manos y que efectivamente la está abriendo y está mostrando todo lo que incluye el packaging. Podemos ver que el embalaje de la Series X es bastante creativo y que la manera en la que está colocada la consola y dispuesta dentro de la caja, la verdad, me llama muchísimo la atención. Además de mostrarnos esto, el tal Willy Crow también nos enseña que dentro de la caja viene un cable de corriente y también un cable HDMI que probablemente sea 2.1. También quita del empaque un mando que es el que viene incluido dentro del packaging de la consola en color negro y que bueno, como que se le cae. No sé quién es este güey, pero tiene la consola y la verdad es que no parece un profesional del unboxing. No parece un profesional para nada, De hecho se le cae el mando, no sé qué está haciendo. Es un canal de 200 suscriptores, o sea, no sé cómo le llegó la consola, no sé cómo la tiene. Debe tener un primo que trabaja en exportaciones, no sé, güey, no sé. Bueno, sigamos viendo el video. La cuestión es que luego de que se le cae el control al compañero este, sigue mostrándonos todo lo que tiene la caja. Inclusive nos muestra que la caja tendrá unas baterías para que podamos usar el control ni bien compramos la consola. Acto seguido le quita el papel protector negro que protege la consola y nos enseña para que no quede lugar a dudas de que estamos hablando de una real, de una verdadera Xbox Series X en su packaging original. ¡Ay, qué cosas! ¡Qué cosas! No puedo entender, la verdad es que hay cosas que no las puedo entender. Ya vimos muchísimas... Tuve que hacer una pausa hoy para pensar lo que iba a decir. Ya vimos muchísimas cosas de Xbox Series X. Vimos youtubers que las tenían. Vimos oficialmente, ¿no? Vimos demostraciones. Vimos cómo corren los juegos, retrocompatibilidad, un montón de cosas. Pero esto es como que es parte de la misma historia de lo que pasó con la Series S. Porque no me olvido que la Series S se filtró completa. Y aquí comienzan los comentarios.
No me olvido que la serie S se filtró completa. Y ahora que un güey que no conoce a nadie tenga la caja y le esté abriendo. ¡Vamos, Microsoft! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¿Qué están haciendo? Pasó con el control, pasó con Series X, pasó con esta caja. ¡Va, güey! Cuestión, no es hate, es que, nada, tendrían que haberle dado la caja también a estos youtubers y a la prensa para que hagan el unboxing ellos y muestren todo lo que trae, y no que lo termine haciendo un güey que consiguió una consola por algún motivo. Nada, esa es mi opinión. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link al video, porque bueno, ya que lo publicó, que se gane unos suscriptores, que se gane unas views, para que lo veas completito, igual lo vimos casi todo aquí en el canal. Y también te dejo en la descripción mi Discord, mi Instagram y mi canal secundario. Y también te dejo el link a un sorteo que estamos haciendo con la gente de Zona Gamers Venezuela, ya que estamos sorteando un Resident Evil 2 Remake. Y vamos a estar sorteando más juegos a lo largo de octubre. Amigos y amigas, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Este fue el video, ahí está. Disfruten del unboxing de Series X. Nosotros haremos el nuestro, el propio, bien hecho. Prometo no andar arrojando el mando por los aires, güey. Prometo. Es mi compromiso. Vamos a hacer el unboxing aquí porque vamos a tener la consola y todo lo demás. Así que aquí van a ver el unboxing de PlayStation 5 y de Xbox Series X. Pero como ya dije, hasta aquí con el video del día de hoy. Espero que te hayas divertido, te haya gustado, entretenido y todo lo demás. Aquí al costado te dejo otros videos de tecnología y gaming que te van a gustar y te van a interesar muchísimo. No te vayas sin suscribirte, no te vayas sin activar la campanita y por nada del mundo te vayas de este video sin dejar un like. Porque no cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Amigos y amigas, yo soy Puro, esto es Big Data News y nos vemos la próxima. Bye.